It's a time for Endless Time. Era una cuna de Dios. Verán, muchos de ustedes me pidieron que hablara del manga de Mighty Master Iruma-kun, lo que saliera semanalmente, así como una especie de review. Unos querían reacciones, pero eso no se puede hacer porque no hay dinerillo para la camarilla. Pero en fin, al menos sí puedo leerme el manga y darles mis opiniones. Acá no me voy a extender diciéndoles totalmente lo que pasa, totalmente las viñetas. Ya eso ustedes tienen que hacerlo por su cuenta. Yo simplemente les voy a hablar de los temas y que considero importante hablar sobre este capítulo del manga, el 218, donde la cosa se puso interesante entre una pelea entre Opera y Kalego. Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal. Y que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel Dios de los demonios. Y también recomendarte que te suscribas, papá. Sé que ves mis videos, YouTube me lo avisa. Así que para aquellos que aún no se han suscrito, pero si ven los videos, ya saben, acá tienen el botón de suscribirse. También le aplican el botón de la campanita para que si YouTube les avise cada vez que hay un video nuevo de tu waifu y sus bandos preferidos y otros como este. En fin, vamos a iniciar. Durante este capítulo se ha tomado bastante a pecho la decisión en que entre Iruma tenga que decidir si va a conservar como tal a Kalego como familiar o simplemente va a intentar invocar de nuevo a otro familiar diferente. Es aquí donde se supone que están las teorías. Nadie está seguro de qué podría invocar Iruma. De hecho, por el sistema de que simplemente se equivocó tomando directamente la sangre o directamente el sello familiar de Kalego y por eso terminará invocándolo a él. De hecho, aquí hay una invocación que creo que me lo voy a guardar mejor para un video para explicar el sistema de invocación. Sí, vamos a dejarlo mejor para otro video de ese sistema. Pero en resumidas cuentas, Iruma invocó a Kalego porque tenía su sello familiar con él. Si él hubiera tenido el sello familiar de Opera o de otra persona, pues hubiera invocado a esa otra persona. En fin, para este capítulo se toma muy en cuenta lo que es el pensamiento de Iruma de si quiere o no cambiar a Kalego directamente como su propio familiar actual, ¿saben? Pero Kalego está en contra de este tipo de sistema. Quiere hablar con Iruma a solas, cosa que no se le ha permitido, ya que a pesar de que se preparó y todo porque sabía que iba a haber problemas, sabía que iba a venir este Ópera, que todo se iba a formar un dilema. Aún así, este Kalego muy bien preparado y con toda su ropa de combate, no es como que le pudiera poder hacer mucho efecto a este Ópera. Ambos estuvieron durante todo el episodio del manga entrándose a puñetazos y el Ópera diciéndole y tirándole unos beef o unas buenas rimas o directamente unas buenas líricas o barras, directamente diciéndole: perro, si ya fuiste el sirviente, o mejor dicho, si ya fuiste el familiar de Iruma y te gustó, porque sabemos que te gustó, pues síguelo siendo, papá. Pero Kalego está en otra situación. Kalego dice: no, papá, no me gustó, lo detesté, lo odié, me perturbaba la mente durante las noches, seré familiar de este niño. ¿Quién sabe en qué momento me iba a llamar? Pero si revisaron mi video de la evolución y el cambio de Kalego, saben que todo esto que está diciendo Kalego acá es solamente puras barras, ¿sí me entienden? Es como quien dice, es puro para ahuyentar un poco la opinión verdadera que tiene dentro de sí. Si bien él al principio no estaba seguro de tener que ser el familiar de Iruma y le molestaba por sobremanera, aún así con el tiempo fue cambiando todo este sistema y realmente no es como que lo odie totalmente. De hecho, una de las ocasiones que más demuestra que había sido por fin que era el sirviente de Iruma o el familiar de él fue cuando el incidente de Kirio, el cual él seguía reclamando a Iruma por este sistema, e incluso terminó formándole otro problema diferente. O sea, le formó como que dice, reclamándole, regañándole por no haber actuado muy bien durante el episodio de Walter Park. Y hay otros muchos episodios más donde Kalego ha demostrado que realmente aprecia ser el familiar actualmente de este Iruma. Así que bien, todas estas cosas que dijo Kalego, que no quiero, porque tú sabes que no, eso es pura palabrería, ¿sí me entiendes? Es puro lo que está al frente. Sin embargo, lo que está ocurriendo detrás de Kalego posiblemente sea otra batalla interna de él mismo. Ahora bien, después de toda esa madraza que se está pegando a Opera con el Kalego, llega Balan y se interpone entre la pelea. Le dice a los dos que se calmen, que están bien pendejos y que tienen que resolver las cosas como se ven, como adultos y toda esa madre. Pero lo más importante es que tienen que escuchar la opinión de este Iruma, el cual obviamente habla con toda su poderosísima voz de manga, porque ya saben que el manga no tiene voz. Bueno, ya eso no me voy a explicar en esa madre. En fin, la cosa es que Iruma termina diciendo todo esto que ya le había dicho anteriormente. Iruma realmente no es que deteste que Kalego sea su sirviente,
sirviente, de hecho lo aprecia bastante, pero entiende que el que Kalego fuera su sirviente o su familiar fue realmente un incidente desafortunado para este mismo profesor. Realmente fue un accidente y por tanto no está en contra de poderlo liberar. Sin embargo, está muy feliz de que Kalego haya sido su sirviente o familiar durante todo el tiempo que lo ha pasado durante toda la historia del manga. Así que bien, Iruma en conclusión está muy pero muy agradecido y quisiera continuar el contrato. Pero si Kalego dice que no, él lo entiende y lo acepta porque también sabe que fue un accidente y toda esa madre. ¡Uf! Ahora bien, ahora hay que escuchar la opinión de Kalego, el cual se sentó y le dijo a Iruma: perro, no hay ningún sirviente mejor que yo. Aunque eso depende también de la traducción, porque hay otra traducción que está corriendo por allí donde se supone que Kalego dice: Iruma, yo no tengo ningún sirviente. Así que va así, o algún familiar, si me entienden, una cosa así, ¿eh? En fin, la cosa es que ahora en el siguiente capítulo se va a tener que decidir, o se va como quien dice escuchar, o escuchar, estoy bien pendejo. Se va a leer por fin lo que es la opinión de Kalego al respecto a este tema totalmente. Se va a entender por fin qué es lo que realmente él siente debido a que se haya tenido que volver el sirviente de Iruma durante todo este tiempo. Ahora bien, la opinión aquí queda entre ustedes. ¿Qué opinan de toda esta madre? ¿Qué creen que va a ocurrir? En mi humilde opinión, pienso que podría esto ocurrir en dos diferentes caminos. La primero y el más sencillo de todos y que tomaría casi cualquier manga shonen sería el que Kalego sinceramente diga: uy, pues si sabes que... Ah, no, espera, ese es un manga Shoyo, me equivoqué. Esto si fuera un manga shonen, este Kalego va a decir simplemente que él no tiene sirviente o básicamente no tiene ningún familiar y por lo tanto va a intentar entrenar a Iruma para que pueda alcanzar un nivel parecido al de él, lo que desarrollaría por fin un arco de entrenamiento para Iruma a través de lo que quede la historia. Arco de entrenamiento que por lo cual y lo que yo tengo de experiencia leyendo manga y viendo series, suele durar entre 10 capítulos más o menos de manga, en los cuales también iremos viendo otros incidentes y probablemente se vaya desarrollando una subtrama para poder generar un nuevo arco de batalla. Ahora bien, yendo por otro sistema, si nos vamos por el arco tipo shoujo o tipo un poquito entre medio shoujo ahí con shonen, tú sabes, así tipo Sakura Card Captor, ¡libérate! Ay, perdón. En fin, la cosa es que para poder llegar a ese sistema, para que este arco se desarrolle, este Kalego va a tener que decir: bueno, si es verdad, Iruma, si disfruté, sé tu sirviente, papito. Está bien rico, tu pelo azul te hace perfecto. Y sí, ya sé que muchos van a decir: no, Inra, eso es lo que tú dirías, pero ¿qué te puedo decir? Más o menos por ahí van a tirar los tiros. El que me diga que no, realmente está medio loco. Dígame, seamos sinceros. O viene uno, la primera forma que le dije que la shonen, la del entrenamiento, o esta segunda donde Kalego admite que realmente disfrutó ser el sirviente de Iruma, y por lo cual ahora va a terminar extendiendo el contrato nuevamente. Aunque también puede haber un tercer camino, en el cual Kalego obviamente quiera hacer que este Iruma invoque un nuevo familiar, pero no cualquier familiar, uno que tenga el poder suficiente para proteger a este niño que se ha vuelto tan importante para Kalego durante los últimos meses. Meses, años, ya no me acuerdo cuánto tiempo ha pasado en la serie. Creo que apenas ha pasado un año, ¿no? Sí, sí, un año. ¡Uf! A veces se me olvida el tiempo, en fin. Ustedes opinan aquí abajo cuál es de las dos versiones que les di, la shoujo o la shonen, cuál es la que ustedes opinan que puede ocurrir más aquí. Y déjalo abajo en los comentarios. Y obviamente, si el video te gustó, no olvides regalarme tu poderosísimo like con el poder de los demonios. Y también recomendarte que te suscribas si aún no lo estás. Ya sabes, pica el botón de la campanita para que sí, YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo de tu waifus bandos preferidos. Si eso aún no es suficiente, ya sabes que puedes seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción. Pero ya te avisando antes, durante y después publicar los videos y de otras cositas más. Que si memes, que si anuncios, que si me tiro barras contra otros youtubers. Una vaina así. Entiende que yo más o menos lanzo otras cosas por allí. En fin, tampoco te olvides de comentar yo con todo esto lo que te dije y otra cosita más. Tampoco te olvides de tus teorías y de esa madre. Te recomiendo ver mi video también de Naverius Kalego, de su cambio, de su evolución, de análisis, de esa madre que te dije que sucede con el personaje a través del tiempo. Te lo voy a dejar en la pantallita final de este video y también supongo que la tarjetica, algo así. Si no, ya sabes que puedes buscarlo en el canal y toda esa madre. Tampoco te voy a compartir el video para poder llegar a más personas. Mira que eso me ayuda muchísimo. Y por último, yo soy Enrex. Y no olvides que nos veremos la próxima vez. Que se cerró el portal de internet y llegar a mi canal. Hasta otra. Sayonara, my friends. Yeah, we are just getting started. Mighty Mighty Pump It Up.